mensaje al exterior. Si podéis oírme, estoy atrapado en un búnker de... ¿cómo era? Fiddler's Green Estates. Hay bichos reptando fuera. Normalmente no sería un problema, pero tengo una lesión en la pierna. Necesitaría ayuda. Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en 3 segundos. Mensaje al exterior. Si podéis oírme, estoy atrapado en un búnker de... ¿cómo era? Fiddler's Green Estates. Hay bichos reptando fuera. Normalmente no sería un problema, pero tengo una lesión en la pierna. Necesitaría ayuda. Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en 3 segundos. Mensaje al exterior. Si podéis oírme, estoy atrapado en un búnker de... ¿cómo era? Fiddler's Green Estates. Hay bichos reptando fuera. Normalmente no sería un problema, pero tengo una lesión en la pierna. Necesitaría ayuda. Este es un mensaje pregrabado. Bien.
Bien. Simon cuenta cuentos con el emocionante final de la ardilla nueva. Mañana podremos conocernos y convertirnos en grandes amigos, le dijo Ricky a la ardilla roja. La ardilla roja emitió un sonido que Ricky interpretó como un asentimiento y ambos se acurrucaron para dormir. Simon cuenta cuentos y espero que os gusten las historias porque me encanta contarlas. Esta se titula La Ardilla Nueva. Acompañadme en esta mágica aventura. Érase una vez una ardilla llamada Ricky que vivía en un gran roble en un parque urbano. Ricky era una ardilla marrón que vivía en un roble con todos sus amigos y familiares, también ardillas marrones. Cada día, Ricky se asomaba desde lo alto de su árbol y se preguntaba qué tipo de ardillas vivirían en los demás árboles. Las ardillas más viejas advertían a Ricky que las ardillas de otros árboles eran ladronas y mentirosas, no eran de fiar. Pero Ricky era indómito por naturaleza y no basaba sus opiniones en pruebas anecdóticas. Fin de la holocinta. Inserta la holocinta 2. Soy Simon Cuentacuentos. Bienvenidos de nuevo. Vamos con la segunda parte de La Ardilla Nueva. Una noche, la ardilla roja se presentó en la base del roble de Ricky, despertándolos a él y a su familia. «Por favor, ayudadme», dijo la ardilla roja. «Me he perdido y no tengo a dónde ir».
Los mayores no tardaron en echar a la ardilla roja, pero Ricky bajó por el árbol a toda prisa y se plantó junto a ella. Les increpó a las ardillas mayores. ¿Cómo podéis darle la espalda? ¿Solo porque es de otro árbol? Necesita nuestra ayuda. La confianza y resolución de Ricky impresionaron a los mayores, por lo que aceptaron acoger a la ardilla roja. La ardilla roja le agradeció a Ricky que la apoyara. No lo lamentarás, dijo. Fin de la holocinta. Inserta la holocinta 3. Aquí Simon cuenta cuentos con el emocionante final de La Ardilla Nueva. Mañana podremos conocernos y convertirnos en grandes amigos, le dijo Ricky a la ardilla roja. La ardilla roja emitió un sonido que Ricky interpretó como un asentimiento, y ambos se acurrucaron para dormir. Una vez avanzada la noche, Ricky se despertó con el susurro de las hojas del roble. Miró a su alrededor. La ardilla roja no estaba. Ricky escudriñó el paisaje y vio un puñado de ojos brillantes acercándose a la base de su árbol. ¡Eran gatos! Ricky escuchó una voz procedente de un árbol cercano. ¡Era la ardilla roja! Lo siento, dijo. Me estaban siguiendo y no podía conducirlos hasta mi árbol. Se habrían comido a mi familia. A medida que los gatos subían por el árbol y devoraban a su familia y amigos, Ricky reflexionó sobre sus decisiones. Sus últimas palabras fueron: ojalá hubiera hecho caso a los mayores. Fin.